Y el Tottenham que se va a ir ganando al descanso con dos tiros. Esa que han venido los dos en la misma jugada. Ha fallado Koulibaly, ha dejado todo el hueco. Ha tirado y el... Y en la jugada del córner ha marcado los Chelsea después de llevarse un rebote Harry Kane. No creo que estemos mal. ¿Verdad? No creo que estemos mal. Hemos fallado en una jugada. Y se han llevado un rebote en otra. Esos han sido los dos tiros del Tottenham en la primera parte. Entra el PP. Regular. Por favor, se liadas en defensa. Sale De Jong. De Jong. La gira para Kieran Tierney. Va a poner el centro, segundo palo. Despeja Gazzaniga. Y es corner. PP al lanzamiento. Y al remate. Al remate nadie. Al remate nadie. Dole. Juega con De Jong. Abre para Kieran Tierney. Tierney que se gira. Deja para PP. En banda izquierda. PP que pega un pelotazo, tío. Es todos los pelotazos esos, tío. Es que me parece increíble. En el banquillo está Joe Hart. Estáis preguntando por ahí. Juega el Tottenham, Harry Kane, estás con el 20, no sé quién es el 20, era Laimer. Y el tiro de Lo Celso que casi era van gol, otra vez. Ojo los rebotes. Juega Son. Lo lleva Lo Celso, deja para Harry Kane. Otra vez poniendo el pase después del rebote, tío. Pasa una vez y le cae el rebote a él, tío. Nosotros nunca nos caen los rebotes, tío. Y nunca. Minuto 71, va a ser corner. Vamos a sacar a McKennie. Jugador siempre que deja detalles de mucha calidad. He puesto a Bale de delantero porque Bale de delantero es una bestia. Y voy a sacar a William Saliba por gastar este tercer cambio, la verdad. Tenemos que empezar a dejar arriba a nuestros jugadores. No queda otra. Tenemos que arriesgar, tenemos que buscar el empate. Así que McKennie, apoyo defensivo básico. Y los tres arriba, pues... Arriba a esperar que le lleguen balones. De Jong, ese rebote. Acaba en córner otra vez. Ha salido directamente el tiro de De Jong. Mira que había jugadores ahí. Increíble que no haya rebotado ninguno. De Jong. Tío, los pases largos, tío. Los pases de triángulo es que se van todos. Se van todos, tío. Pero es que a mí y a ellos, es que... No es cuestión de un equipo, de otro, es cuestión de la jugabilidad de FIFA 21, ya lo he explicado. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, tío, no sé qué es eso. ¿Me va a ganar el Tottenham o qué? Y seguimos dando esos pelotazos, sí. Ndidi abriendo para Wan-Bissaka. Toca para Pepe dentro del área. Atrás con Ndidi. Ndidi de nuevo Wan-Bissaka. Minuto 88, pierde Wan-Bissaka. Pierde sin que tengamos oportunidad de llegar a tirar. Porque no hemos atacado bien. Y con esto se va a acabar, no va a haber tiempo para más. Y ahora todo deja 1-0. Y ahora todo deja de los rebotes. Pues perfecto. Y ahora todo deja de los rebotes. Ya, el Tottenham de los rebotes, quedamos a 15 del Manchester United, perdemos la tercera posición. Y el Chelsea ahora mismo está a 14 puntos con un partido menos, podría ponerse a 11. Okay. Okay. A ver, oferta por Aubameyang, 71 millones del Piemonte Calcio. Creo que la última oferta la rechacé, y recién millones. 100 millones o 100 millones, la verdad, no me apetece negociar. Págame 100 millones. Si me paga 100 millones, me lo pienso. Y si no, pues Aubameyang se quedará, ya está, tío. Estamos en el último día de mercado, quedan 10 horas para que esto se acabe. Y creo que lo único que puede salir es Aubameyang. Ya cesaron a Lampard, yo no he visto nada. Oficial no es. Si han cesado a Lampard, oficial no es. A mí me parecería un error cesar a Frank Lampard. Sí que es verdad que ha invertido mucho dinero, pero joder, tío, acaban de llegar muchos jugadores nuevos.
Y... tío, no... No se puede pedir resultados desde ya. Yo creo que el objetivo de Chelsea esta temporada debe ser clasificarse para la Champions. Ya en la siguiente temporada, con los nuevos jugadores más asentados en la plantilla, quizá pensar en ganar la Premier League, pero creo que el objetivo de Chelsea esta temporada debería ser... Debería ser ganar la... clasificarse para la Champions. A mi parecer, a mi parecer debería ser ese el objetivo de Chelsea. No más, no más que eso. Pero es oficial lo de Lampard, ¿no? También te digo, la prensa tiene que inventar, porque de algo tiene que comer, ¿no? Tiene que... Y si no hay noticias, se las tienen que inventar. Y claro, vienen ahora varios resultados malos del Chelsea, pues se habla de la destitución de Lampard, pero yo creo que no... Yo creo que ni de coña, ¿eh? Yo creo que eso es más cosa de la prensa que otra. Me tengo que ir, hasta otro día. Pues nada, pues pásalo bien, David. Nos veremos por aquí mañana, quizá. Quedan 4 horas para el final del mercado y yo creo que no vamos a hacer absolutamente nada. Aquí está el United, que ha fichado a Digne, Militao y Lukaku. Lukaku de vuelta al United, no ha jugado en el partido contra mí. No sé si estaba. El fichaje ha sido más tarde. Interrupción porque la Juve no paga 100 millones por Aubameyang y ahora viene el Liverpool a ofrecerme 100 millones por Kalidou Koulibaly, que no va a salir, ya os aviso. Ni de coña. Koulibaly no sale. Ni él ni nadie, no voy a aceptar esto de Osei Tutu porque ya no da tiempo. Hay que... El mercado cierra a falta de 4 horas, si no hay ofertas. Y yo voy a terminar ya el mercado, no sé si habrá salido cedido Brooks. Si ha salido cedido finalmente, sí. Sam Brooks sale cedido. Y esa es la última operación que hacemos en este mercado de traspasos. Vamos a ver el calendario porque ahora llega ya el mes de febrero, llega la Champions. Y la final de la Carabao Cup, que va a ser hoy. Pero hoy. Vale, pues vamos al primer partido, que será contra el Brighton and Hove Albion. Primer partido del mes de febrero, después de perder contra Tottenham. Una derrota fea, eh. Una derrota fea. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. Porque tenemos partido de copa. Ah, vale, aquí, aquí. En marzo. Vale, no nos preocupamos entonces de eso. Aquí tenemos un jugador que cambia carrilero izquierdo. Mira, pues ha subido. Ha subido un par de puntos de media. Ni tan mal. Y aquí nuestro partido contra el Brighton and Hove Albion. Partido de esta Premier League que vamos a ver en simulación rápida. Y a ver, vamos a ir con los titulares, eh. Vamos a ir con los titulares. Si acaso saco a Mavropanos, darle una oportunidad ahí al chaval. Y saco a Matteo Guendouzi. Voy a hacer un par de cambios y ya está. Simulación rápida en el Emirates. Deberíamos ganar, no me toque los huevos. Vale, esta victoria por 4-0 con doblete de Bale saliendo de suplente. Y doblete de Aubameyang saliendo de titular, bueno. Está compensado, 2 para cada uno. ¿Mañana es el directo del Mundial con Inglaterra? Sí, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, mañana Mundial con la selección inglesa y el 11 ideal de la serie de Chelsea. Vale, que lo tengo ya listo. El 11 ideal de la serie de Chelsea, que... Todos los 11 ideales me mola bastante, ¿eh? Me mola bastante y lo veremos. Lo veremos mañana. Mañana es Día de Reyes, ¿eh? Día de Reyes mañana, tío. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hace nada estábamos confinados. Y dentro de nada nos volverán a confinar. Al menos aquí en España, tío. Bueno, yo ahora estoy confinado en mi municipio. Mi ciudad. No, no puedo salir de mi ciudad. Yo ni nadie, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Además de cuajar el equipo o no, los equipos están teniendo nivel. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Leicester, Tottenham, el propio Chelsea. Están a buen nivel. Aunque no jueguen bien o no, siguen ganando todos. El Chelsea está solo a 3 de Europa y a 7 del primero. ¿Pero en qué posición está? ¿Está fuera de Europa el Chelsea? Ahora mismo está el Chelsea fuera de Europa.
El de la moto no ha pasado, Está noveno el Chelsea, joder. Claro, a ver, está noveno, pero es que la Premier está apretadísima, Porque Southampton con la victoria de... contra el Liverpool, ¿dónde se ha puesto? ¿En qué posición se ha puesto Southampton con la victoria? Contra el Liverpool. Se ha metido en Europa seguro, ¿no? Por delante de Chelsea. Está la cosa... sexto, se ha puesto sexto. Es que está la cosa... muy apretada en la Premier, tío. Bueno, y ya no solo en la Premier. Es que en la Liga Española está igual. Sí, en la Liga Española está igual. El Celta hasta hace nada estaba peleando por el descenso. Y ahora mismo el Celta es octavo. Está ahí para meterse en Europa. Y cualquier equipo que esté ahora por la permanencia te gana tres partidos seguidos y se mete en la lucha por Europa. El Valencia te gana tres partidos seguidos y se mete en la lucha por Europa. Es que ahora mismo las ligas están igualadísimas, Esta temporada está siendo muy increíble en ese sentido. Está todo muy, muy igualado. ¡Uf! ¡Qué pereza cuando me juntan los partidos tantos, tío! Si juego en Champions el martes... ¿Es el martes? ¿O el martes? El partido de Liga... Métemelo el viernes, el partido de Liga. En fin. Jugamos el sábado contra el Fulham y el martes contra el Bayern de Múnich en el gran partido de este mes. Bueno, el gran partido es que también está la final de Copa. Uno de los grandes partidos del mes. A ver, para este partido pues voy a cambiar a jugadores que tengan poca resistencia. Uf. Está 81 Mason Mount, 83 Aubameyang, 82 PP. Voy a sacar a Bale y a Saka y voy a dejar a Mason Mount. Y con esos tres cambios, Bale, Saka y Saliba, nos vamos a enfrentar al Fulham. En simulación rápida, contra el Fulham. Ganamos. Joder, ganamos. 1-2. Con goles de Marcus Rashford y de Mason Mount. Vamos, tío. Bien, hay que seguir ganando. Aunque la Premier no sea un objetivo, habrá que seguir ganando para mantenernos en la cuarta posición, al menos. Y volver a repetir clasificación para la Champions. Tottenham 29, cuarto. Manchester 29, quinto. Southampton y Everton, sexto y séptimo con 29. Y Aston Villa y Chelsea 26. Sí, sí. Que está eso... Está eso increíble, tío. ¿Aceptará Brasil o esperarás otra selección? Pues... No voy a aceptar Brasil, mira, no voy a aceptar Brasil. No voy a aceptar a la selección brasileña porque es que no tengo jugadores brasileños, tío. Para llevar a Martinelli, no. Rechazo a la selección brasileña y mira que es una selección de muchísimo nivel y... Y que podríamos haber visto el Mundial con la selección brasileña, aún sin tener brasileño, pero no. También te digo, no sé qué selección aceptaría. Porque Inglaterra ya la vamos a ver con el Chelsea y Inglaterra evidentemente no. Pero no sé, tío, otra selección, no sé, Gales. ¿Me dices la selección de Gales? Con la temporada que está haciendo Gareth Bale, me llega la selección de Gales y acepto, Guardad clip, por si llega la oferta de Gales. Tengo la música, tío. Bueno, la música de que se pare solo YouTube, no lo entiendo. No lo entenderé nunca. El Arsenal ha ganado tres partidos seguidos y está a tres puntos de Chelsea. Es que es eso, tío. El Arsenal, que se hablaba del descenso del Arsenal, evidentemente no iba a descender el Arsenal, ni coña. Ahora de repente te gana tres partidos seguidos y está en la lucha por Europa, otra vez. Es que... Pero igual que pasa con el Arsenal, te digo que puede pasar con el Valencia, que te gana tres partidos seguidos y se mete ahí en la lucha por Europa. Por ponerte un caso de la Liga Española, ¿no? Bueno, llega un momento importante, vamos a ver cansancios, porque Sule... Bueno... Sule está ahí. Es el único realmente que está así muy cansado. Voy a convocar a Mavropanos y no voy a cambiar nada más. El Bayern, bueno, sí voy a cambiar. Laterales quedados atrás que viene el Bayern.
Laterales, quedados detrás, que viene el Bayern y el Bayern arrasa con todo. Vale. Vamos a enfrentarnos al Bayern de Múnich, por supuesto. Voy a poner una predicción. Iniciar predicción. Iniciamos predicción. Nombres son ida, octavos, Champions. Voy a poner a Bayern, que es local. Bayern o Arsenal. Vale, lo tenemos ahí. Vale. ¡Ojo! Yevites ha regalado una suscripción. Uf, quedan 6, yo diría que quedan 7. No sé, tendría que mirarlo. Mientras apostáis, yo voy mirando. Quedan 7. ¿Qué defensa es esa, Bayer? Pues sí, vamos a analizar la defensa de Bayer en lo que termináis a apostar. Neuer, Kimpembe de lateral derecho, Gueye, Ramos y Gaya. Gueye de central y Kimpembe de lateral derecho. Un poco raro lo que plantea el Bayer de Múnich. En el medio tiene a Kimmich junto con Busquets en el doble pivote. Gnabry, Sané y Müller en línea de 3. Arriba Lewandowski. Bueno, a ver, el centro de campo por arriba, un equipo bastante competente. Y en la defensa, la verdad, tiene una cosa ahí rara, pero también tenía una cosa rara el Tottenham y me ha ganado, así que no hay que fiarse lo más mínimo. Bayern-Arsenal, jugamos en el Allianz Arena. Y a ver. A ver, porque deberíamos marcar un gol. Nos ha tocado, ya lo vimos el otro día, seguramente el peor equipo que nos podía tocar, pasando como primeros. Porque hemos pasado primeros, y nos ha tocado el Bayern, es que tócate los huevos. Nos ha tocado seguramente el peor rival que nos podía tocar. Y aquí ahora lo que toca es intentar marcar un gol y resistir. Y resistir porque el Bayern va a llegar. El Bayern va a tener ocasiones. Y el Bayern va a marcar goles. O algún gol, creo yo, en la eliminatoria. Así que sería importante al menos marcar nosotros un gol de visitantes. Claro, tampoco vale perder 4-1, eso no valdría de nada, pero un empate a 1, un 2-1 para este partido, sería un resultado muy bueno. Vamos a ver, toca intentarlo, a ver si estamos finos arriba, y a ver si aprovechamos esa defensa tan rara que lleva el Bayern. Ojo Tierney, ¿cómo se ha metido? Deja para Mason Mount dentro del área, balón para Pepe y Nicolás Pepe que marca el primero, minuto 16 de partido. ¡Ojo! Minuto 16 y estamos ganando al Bayern, ¿eh? Se ha puesto la cosa interesante, ¿eh? Se pone la cosa interesante. ¿Os imagináis que eliminamos al Bayern? A ver, si eliminamos al Bayern, nos tendríamos que empezar a creer que somos candidatos a ganar la Champions. Yo ahora mismo no nos considero candidatos a ganar la Champions. Pues si eliminamos al Bayern, pasaríamos a ser, no favoritos, pero sí candidatos, ¿eh? Sí candidatos. Y ahora mismo estamos ganando con ese gol de Nicolás Pepe. Claro, la cosa no es marcar, ¿eh? Que también es difícil marcarle al Bayern, sino resistir los ataques del Bayern, porque va a venir, va a llegar y... Y ojo que ahí andan, ¿eh? Ojo que ahí andan, roba. No roba Koulibaly, roba Ndidi. Ndidi es un pulpo, tío, no se va nadie. Ojo Pepe con espacio, ¿eh? Ojo Pepe con espacio. ¡Balón atrás! ¡Al lado a Aubameyang! Iba a decir a la Lacazette. Y el tiro que sale rechazado, pero teníamos ahí el segundo. Centro. Segunda jugada, sigue el Bayern ahora, ¿eh? Va a salir el Bayern con Sané. Mirad cómo baja a Aubameyang, tío. A tapar a Sané, increíble. Increíble Aubameyang en las ayudas, ¿eh? Increíble. Increíble, tapando a Sané. Juega el Bayern. Alfonso Davies, ¿no? No, es allá. No está Alfonso Davies. Lleva su mismo dorsal, pero no es Alfonso Davies.
Es que si ese es Aubameyang, ojo, centro Aubameyang. Si llegas a ver a De Jong entrando solo, te la sacas. O sea, qué grande Jerry Test, tío. Qué grande Jerry Test. Ahí está. Qué grande, tío. Ha regalado un total de 12, tío. Increíble. Suscripción para Mauro 003. No sé quién es Mauro 003. El otro día también regalaste una y no tenía ni idea de quién era el que recibió la suscripción. Que Jekin Pembe debe entrar por esa banda del equipo. Pues estamos entrando por la otra. Estamos entrando por la Gaya. Por la de Gaya Ramos. Aunque el gol ha venido por. Sí, el gol ha venido por la izquierda. Bayern vs Arsenal, un clásico de Champions, la verdad que sí. Era alguien no presente hoy, pero bueno, lo he querido hacer rapidito por cumplir diciendo que quedaban 6. Mauro 003, creo que me suena. Me suena, pero no me suena mucho. Hay otros usuarios que me suenan más. ¡Ojo ese balón para Pepe! Pepe que saca el centro. Ojo el Bayern, eh. Ojo el Bayern sufriendo con nuestras contras. De Jong. De Jong. Oh, De Jong, te has equivocado, eh. Se ha equivocado Frenkie de Jong. Y nada, pues Bayern que va a intentar atacar una vez más. Buen robo de Sule. Muy buen robo de Sule. Ex del Bayern, eh. Niklas Sule. Bueno, Mason Mount. Mason Mount, deja para Pepe. Ojo Pepe, ojo Pepe, ojo Pepe que entraba. Y ojo Neuer que salva el segundo. Creo que había poco ángulo, pero hace un gol hemos marcado desde ahí, eh. La posición. Espera que era en Tierney. Madre mía, estamos ahora mismo. Estamos dominando al Bayern de Múnich. Perdemos ese balón, pierde Pepe. Lo metemos ya casi en el 70 de partido. 0-1, estamos ganando al Bayern en el Allianz Arena. Balón para Kimpembe. Llegando desde el lateral y perdiéndose, claramente. Balón que sale, déjame. No sé si me va a dejar cambiar. Lo intento, creo que es momento de que salga Bale. Creo que es momento de que salga Bale al campo. Creo que es momento de que salga Saka. Pues estamos haciendo mucho daño por ese lado, así que refrescamos con dos jugadores nuevos. Y voy a sacar a Willock. Siempre saco a McKennie y voy a sacar a Willock. Willock, necesito que retengas ahí un poquito el balón. Que busques el largo a Bale. Creo que puede hacerlo bien Willock. Vamos Willock, que te he dado confianza. Mal pase de Ndidi. Te regala. Dejo que ataca al Bayern, Kimpembe. Kimpembe que saca el centro. Madre mía, ha sacado Kimpembe el centro con la derecha, es zurdo, eh. Ha sacado el centro con la derecha. Cuando después mis laterales y mis extremos llegan ahí a pie natural y no sacan el centro. Saca de puerta. Sacar al Bayern. Recupera Sule. Va para Frenkie de Jong, este con Koulibaly. Por dentro con Ndidi. Willock. Willock con Bale. Ojo Bale. Tiro de Bale, el tiro de Bale, que Bale no se lo piensa, Bale le llega el balón y tira. Sea. Willock, abriendo ahora para Rashford. Rashford se mete para adentro, busca en el segundo palo, saca que tira. Y tira fuera, minuto 85, la estamos teniendo. Gabriel Jesús y Kovacic en el centro del campo, pero Gabriel Jesús en el centro del campo, por favor. No sé dónde está jugando, sí, parece el centro del campo eso. Uf. Puerta de Jong, recupera Sule, ha sido falta, no, falta la frontal. Falta la frontal, chicos, minuto 90, Robert Lewandowski el lanzamiento. Chicos, minuto 90, Robert Lewandowski el lanzamiento. Sané que salta. Mira que le he dado que salte la barrera, no ha saltado la barrera. Despeja, sigue Lewandowski, Kovacic. Se tiene que acabar esto, está acabado el tiempo. Pita, roba Tierney. Sácala. ¡Sácala! Se acabó el partido, ganamos en el Allianz Arena 0-1 al Bayern de Múnich. Uff, vale, la eliminatoria no está acabada, ni mucho menos. ¿Es, tío? ¿Te he bugueado? ¿Soy yo? Tenía mi cara, tío. Madre mía, menudo bug. Aquí de mis amigos de EA Sports. Tenía mi cara el jugador ese. Y tenía el 99 pintado en verde, madre mía. Madre mía, tío, este juego es increíble. Pues habéis ganado los que habéis apostado por el Arsenal. Ha habido 60% para el Bayern, 40% para el Arsenal. Pues también los del Arsenal. Los que habéis confiado en mí, ¿eh? Ahí estáis. El pantalón era el del Madrid, ¿no?
No lo sé, tío. Se ha bugueado mucho. Muchísimo. Y ahora vamos al Bayern. 0-1. No hemos encajado gol. Bayern. Mira que lo he dicho, ¿eh? Mira que he dicho, no, el Bayern llegará, tendrá ocasiones. No le recuerdo ocasiones al Bayern, quitando esa del palo de Lewandowski en el minuto 90 de falta directa. No recuerdo así muchas llegadas del Bayern, ¿eh? Ojo, ojo, si ganas el triplete esta temporada con el Arsenal, voy regalando más bits y subs estas semanas. Ojo, Yerites, que lanza reto, ¿eh? ¿Puedo repetir los partidos? No, a ver, es muy difícil. Es muy difícil, pero... podemos competirle a los grandes. Podemos competir a los grandes y se ha demostrado con esta victoria. Vale, se ha demostrado con esta victoria que podemos competirle al Bayern de Múnich. Y de hecho es que hemos tenido ocasiones para hacerle un segundo gol. Nos vamos 0-1, pero si nos hubiésemos ido 0-2, nadie se podría haber extrañado, porque ocasiones ha habido, llegadas ha habido. O doblete de Champions y Liga. La Copa no interesa. No, la Copa interesa poco, La Copa interesa poco. Nada, pero la Liga no puedo. La Champions, mira, la Champions... visto el partido contra el Bayern, la Champions igual se podría ganar, pero es que la Liga ya es muy difícil. La Liga ya es muy difícil. Bueno, llega la Copa, llega la final de la Carabao Cup. ¿Es el momento de Gareth Bale? Sí, es el momento. Ya, yo lo siento por Aubameyang, que es el capitán y tal, pero... Es que Bale ha sido el dueño de la Carabao Cup y se me olvidó ponerlo en la vuelta contra United, pero va a jugar ahora. Y Aubameyang, bueno, está ahí como revulsivo, un revulsivo de buenísimo nivel. Para esta final que se nos viene ahora, por delante, Ojito que viene la final de la Carabao Cup. Vamos a poner aquí la predicción. Campeón Carabao Cup. Liverpool o Arsenal. Tenéis ahí ya la predicción donde podéis apostar. Te reto que encuentres un bug mejor que el mío ayer con el portero. Bueno, ese bug brutal, A mí me lo enseñó un amigo que le pasó lo mismo en modo carrera y le dio a saltar al resultado final. Por eso te lo dije yo ayer, no me di cuenta de que estaba jugando en temporadas cooperativas. Increíble EA Sports. Buffon, es verdad, Buffon, tío. Buffon. A ver, pero es que es la final, Pongo a Buffon en la final de Copa. Venga, vamos a poner a GG. A GG Buffon. Pero, ¿y por qué no saliste, tío? ¿Por qué estuviste esperando tanto tiempo? Yo me habría salido del juego. Bueno. Alisson en portería. Alexander Arnold, Piqué, Van Dijk y Robertson en defensa. Piqué y Van Dijk. Sados, también Alexander Arnold un poco. En el medio, Fabinho, Wijnaldum y Luka Modric. También Luka Modric ya la edad. Lo perdona. Y arriba, Salah, Firmino y Mané. Un Liverpool muy titular. Un Liverpool que bueno, pues es un equipo top. Y un Bale que espero que revienta a Piqué, la verdad. Piqué es un central no demasiado rápido. Bale está a tope de forma. Piqué está cansado. Bueno, confío en un Bale-Piqué en vez de un Bale-Bartra, ¿no? Esa jugada mítica de Bale con Bartra. Pues espero que haya una jugada de Bale con Gerard Piqué a la carrera. Y que Bale revienta a Piqué. Estaba con mi chica y de cabeza no nos daba ganas. No nos daba la gana salir para perder y bajábamos de división. Increíble. Lo que le pasó es que se quedó como detrás de la portería, el portero. No se acaba. Esta canción me recuerda al modo carrera de FIFA 18. No sé qué canción hay ahora mismo puesta. Son todas de No Copyright Sounds. Sí, es probable que sea una canción que yo haya utilizado. Juega Liverpool, a ver. No he puesto los laterales atrás. Debería, ¿no? Sí, debería. Debería. De hecho, hemos jugado contra el Bayern con laterales atrás y hemos estado bastante bien. Koulibaly, balón para Bale. Bale que hace muy bien el espacio para De Jong y... De Jong que se ha plantado solo delante de Alisson, que ha parado. Hemos recuperado, juega Mason Mount. Pero hemos tenido ya la primera clarísima gracias a Bale. Viniendo a recibir y dejando el espacio para De Jong. Entendí con Frenkie De Jong y Frenkie De Jong que a la segunda no falla. Gol. Gol y en 14 minutos dos ocasiones clarísimas. La defensa de Liverpool. La defensa de Liverpool va perdida, Ese Piqué Van Dijk no está funcionando demasiado bien. Y para mí mejor. De hecho, Van Dijk, a Virgil Van Dijk lo fichamos en el modo carrera de Chelsea y a mí no me termina.
muchas salidas de posición. Más pérdidas atrás que no. No me gustaron nada. Sale De Jong con Bale. Bale, que bien lo ha aguantado Bale. Bien lo ha aguantado Bale. Le ha dejado para Wan-Bissaka este con De Jong. De Jong dentro del área. De Jong que se va del defensor. Y Alisson que vuelve a salvar. Bueno. De Jong. De Jong es el mejor llegador de la historia. Me he inventado el mejor llegador de la historia. 27 minutos de partido. 3 llegadas clarísimas de De Jong contra el Liverpool. No estamos jugando contra el Bristol City. Es el Liverpool. Se va Pepe ahora. Después de esa recuperación con la presión. Toca con De Jong. De Jong no solo llega. De Jong construye. No es un centrocampista total, eh. De Jong va para fichaje de la serie, la verdad. O Bale. De Jong es un escándalo, tío. De Jong es un escándalo. De Jong se queda. De Jong no era uno de los fichajes que había que hacer, ¿no? Para cumplir el reto, pero es que es un escándalo. Es que De Jong es un escándalo, tío. Ojo, vamos a ver Wan-Bissaka. Va a seguir el Liverpool con la posesión. Se va a acabar la primera parte. Uf. Y hay una llegada al Liverpool. No, tira, ¿no? No ha tirado el Liverpool. No ha tirado el Liverpool. Esta es la temporada 2, ¿no? ¿Habrá tercera? No. No, esta segunda será la última. Liverpool cansadísimo, siempre igual, F. A ver, no he visto la forma del Liverpool. Pues sí, la verdad es que están bastante cansados. Están bastante cansados, tío. Siempre están muy cansados contra mí, ¿eh? Y al City también le pasa mucho. No sé por qué será. Entiendo que el Liverpool ha jugado Champions, al igual que nosotros. Nosotros hemos jugado el martes, quizá el Liverpool ha jugado el miércoles. Y de ahí el cansancio. Qué bien salimos. ¿Qué ha sido eso? ¿Falta? Ha sido falta, no sé por qué ha tocado tanto. Y sí, ha sido falta. Falta, por cierto, sin tarjeta. Y se iba Rashford solo. Iba Rashford solo y no le ha sacado ni amarilla. Bien. De Jong. Tiene que retroceder. Y no pasa nada, retrocede. Bueno. Sule, hijo, ¿qué haces? Sule, hijo, que lo ha hecho bien De Jong para que tú pierdas el balón ahora. Viene la jugada, Mané, que recibe solo. Estaba fuera de juego Robertson. Acaba la jugada. Sule, ese error, no. Ese error, no. Bombi saca. Pierde el balón, no pasa nada. ¿Por qué seguimos nosotros con la posesión? Sule, vamos a ver. Por favor, Ndidi, venga a recibir. No viene Ndidi, bueno, se ha hecho De Jong. He querido sacar yo el balón jugado porque paso de que Sule me pierde un segundo balón ahí sacándola. ¿Qué paso? Paso completamente. De Jong ha buscado a la otra banda Rashford, no ha llegado ese pase demasiado largo. Y vamos a buscar cambios para este partido. Bale. Bueno, Bale, la Carabao Cup ha sido tu competición, ¿vale? Aunque no hayas marcado la final. Pero ha sido tu competición. Y mereces un descanso. Al igual que lo merece mi querido amigo Nicolás Pepe. Y después, pues Willock, creo que tuvo muy buenos minutos en el partido anterior. Pero voy a sacar a McKennie. Es que McKennie también es un jugador de primer nivel. Voy a poner a De Jong ahí de media punta. Nah. Sí, lo voy a poner ahí porque de tiro De Jong va a regular. Ha tenido 3 clarísimas y no ha marcado. McKennie en ese sentido es mejor tirador. Juega Mason Mount. Atrás con Sule. Abriendo para Wan-Bissaka. Saca. Se va a girar. Va a intentar llegar a la línea de fondo. Va a poner el centro. No llega Rashford al remate. Ojo la presión de Pepe que se la lleva. Ojo Pepe que se la lleva. Y ojo Pepe que hace el segundo. Minuto 76 de partido. Nicolás Pepe 2, Liverpool 0. Nos vamos a llevar la Carabao Cup. No voy a tener que entrar a jugar esta final. Bueno, quitando esa jugada que he entrado a sacar el balón jugado porque Sule ha estado liando. Pero quitando esa jugada. Ojo que se viene arriba el Liverpool, que tiene la primera. Después de recibir el segundo gol y que marca la siguiente, tío. Esto. Vamos a ver, esto parece que el juego lo hace a propósito. El Liverpool no está haciendo una mierda en todo el partido. Llega una vez, ocasión clarísima, que para Buffon y en el córner me marca. Esto no es la primera vez que me pasa, ¿eh? De que me llegan
Ocasión clarísima. Y si falla la ocasión clarísima, me marcan en el corner. De hecho, contra Tottenham no ha pasado antes. Esta no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Y no me gusta, ¿eh? No me gusta, Ea, no me gusta. Saka está perdiendo tiempo ahí en la banda. Hace bien. Y ahora ese balón lo pierde. Ojo ese balón. Ojo ese balón, ¿eh? Ojo ese balón que hemos perdido. El Liverpool está en rojo, están todos muertos. Tiempo de descuento. No les da tiempo, no les da tiempo, ¿eh? Si le presionamos bien. Si le presionamos bien, no les da tiempo. El árbitro, el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo, el tiempo. Por favor, el tiempo. Por favor, el tiempo. Entra a jugar, ¿eh? Entro a jugar, minuto 4 de descuento. Entro a jugar, ¿eh? Entro a jugar. Entro a jugar, ¿vale? Tapamos el centro. Se acabó el partido, se acabó la final, ganamos 2-1 a Liverpool y nos vamos a llevar la Carabao Cup, primer título de esta temporada 21-22.